Es también un enorme placer introducir a la primera ponente, que es Lucina Llorente, una sabia de los tejidos, en la que hemos estado trabajando juntas los dos últimos años hasta que me he trasladado aquí. Y sobre todo yo, siguiendo con las palabras de María, espero que por favor disfruten, pero sobre todo participen en el debate. Sé que con estas modalidades que tenemos es difícil de conseguir un cierto debate, pero espero que sea para todos de utilidad. Y sin más, cedo la palabra a Lucina Llorente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. A mí me gustaría, antes de empezar, permitidme que dé las gracias tanto a Ana Cabrera como a Elena por su implicación, que no siempre se tiene de los últimos o más altos responsables de las instituciones, y lo fácil que lo han puesto todo a la hora de organizarlo. A María Martín Gil, por todo lo que ha tenido que luchar con papeleos arriba y abajo y coordinar a gente que ni siquiera estaba en el mismo sitio trabajando. Ha sido un placer trabajar con todos los que han formado el equipo, porque uno sabe muy poquito de unas cosas, pero desconoce las demás, y ha sido poder ver trabajar a los técnicos de los laboratorios. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que sea agradable y que vayan anotando las preguntas que tienen para que al final tengamos un turno de preguntas interesante. Bueno, a mí me toca empezar, y el título de mi charla es Motivación. ¿Qué nos ha motivado a todo el equipo para hacer este proyecto? Claro, yo me pongo a pensar y digo, es que quizás pueda parecer que ya se ha estudiado suficientemente a Mariano Fortuny Madrazo, ¿no? Se ha escrito mucho sobre él, empezando por Guillermo de Osma, que nos le dio a conocer de esa manera tan elegante y tan exquisita con el que él trata los temas del arte y en concreto la figura de Fortuny. Y a mí me gusta mucho porque la definición que hace Guillermo de Osma de Mariano Fortuny Madrazo es: fue un artista polifacético. Quedémonos con esta definición, porque va a ser importantísimo a la hora de entender su trabajo. Conocedor de muchas y variadas disciplinas. Vamos a empezar con una pequeña presentación. Mariano Fortuny tuvo la suerte de nacer en una familia donde el ambiente artístico se mamaba. Y entonces eso, fijaros en este retrato de su padre, que a mí es uno de mis cuadros favoritos del padre, de Mariano Fortuny Marsal. Vemos a la hermana ahí con el abaniquito tumbada en el cheslón, pero a él le vemos ajeno a la idea de posar para el cuadro, porque está disfrutando tocando telas. Yo creo que ya aquí vemos ese gusto que iba a ir desarrollando con el tiempo y que justificará la pasión por su obra. Como un genio del Renacimiento, le han definido, capaz de dotar de belleza y convertir en arte todo lo que trabaja. Sí. Aquí le vemos con escasos 7 años dando un concierto de piano a su madre y a las amigas de la madre cuando vivían en París. Es un cuadro pintado por Rogelio Gusquinza, maestro de pintura de Fortuny y gran amigo de la familia. Por lo tanto, vemos cómo la música va a ser algo importantísimo en su vida. La música y su madre le van a llevar a estudiar la figura de Wagner, y a través de Wagner se va a incorporar a su definición del arte o de lo que es la obra de arte
una idea que se estaba rumiando por toda Europa con Ruskin, tenemos a William Morris, tenemos a todos los teóricos del momento, que es la idea del arte global. Consecuencia, en su caso, de muchos viajes por el mundo y relaciones con los intelectuales más importantes, gracias a su familia tuvo la suerte de conocer a los grandes de cada disciplina con las que fue tratando, los más influyentes del y el trato con, tanto con músicos como con pintores, participando como artista de estas disciplinas, con grabadores, con fotógrafos. Recordemos que él se definía como pintor, toda la vida dijo, yo soy pintor. Pero luego cuando le preguntaban en su vida cotidiana qué era lo que le había sorprendido más de la vida, dijo que era la electricidad. Entonces ahí estamos viendo esa suma de valores: pintor, ingeniero electrónico, pianista, grabador, fotógrafo. Se recorrió el mundo haciendo fotografías tanto de las ciudades como de museos, y dentro de los museos, de textiles expuestos en museos, revisando su obra, me encontré un día con un tejido que yo decía, yo este tejido lo he visto. Bueno, pues había un tejido en el Museo de Berlín del siglo XVII, un brocatel maravilloso, que él había fotografiado y a partir de ahí creó su propio diseño. Ingenieros de sonido, no vamos a tratar las otras disciplinas en las que él es maestro, como su cúpula de sonido, pero por supuesto que tenía la formación más elevada que se podía tener en el momento, sobre todo los estudios de sonido que se llegaron a hacer. Directores de cine, tengo que reconocer que en estos momentos he descubierto unos datos y estoy muy intrigada en esa faceta de director de cortos. Rodó muchísimos cortos de cine. Otra disciplina artística que se une a todas las que se han ido sumando y con las que él ha ido experimentando a lo largo de toda su vida. Comienza con un dominio de las técnicas teórico, pero su innata capacidad para profundizar en estas materias le hace avanzar. Hay una frase suya que a mí me encanta, que es, cuando yo necesito una máquina, si no existe, me la invento. Va más allá de lo que ya existe. Su inquietud por la investigación le lleva a crear cosas que todavía no existen para facilitar el trabajo al final de su carrera textil. Con este proyecto, y este aquí le vemos estudiando, porque fue un gran estudioso de todas las técnicas que se habían trabajado hasta el momento. Él estudiaba, investigaba y luego se ponía a trabajar. Algo muy importante para él era que todas las disciplinas las trataba, las estudiaba, concediéndoles la misma importancia. Para él no había artes mayores y artes menores, solo objetos bien hechos y objetos mal hechos. Pero esa idea del arte global y la no diferenciación entre el trabajo artesanal y el trabajo de artista hizo que su obra, que tenía el componente de las dos partes, llegara a la categoría de obra de arte, partiendo del trabajo suyo como investigador. Pero todo esto está estudiado, sobre todo esto ya está escrito. En este proyecto nosotros queremos dar un paso más. ¿Qué nos ha motivado a llevar a cabo este proyecto? Pues lo que nos ha motivado es ese fortuny
que entra en su palacio, vamos a visualizarle, cierra la puerta, se quita su traje de artista intelectual y dandy sofisticado, y se ciñe su bata, su delantal de artesano. Ese es el Fortuny que vamos a estudiar con este proyecto. Es ese Fortuny que hora tras hora se afana en trasladar las teorías aprendidas a la materia con la que experimenta. Que cuando fracasa, no se desanima. Supongo que sería terrible verle destruir un tejido ya trabajado, que a nosotros nos habría parecido ya perfecto, desecharlo y volver a empezar todo el proceso. Empieza otra vez. Y cuando le parece que algo, cuando a los demás les podría parecer que algo ya está acabado, que es suficiente, para él no. Él sigue trabajando, intentando perfeccionar la obra. Era un gran perfeccionista. Creo que era al final de su vida algo bastante obsesivo, ese nivel de perfección que se exigía a sí mismo. Pero le vamos a estudiar dentro del mundo textil. Entonces, él, como pintor de telas, que es como a mí me gusta definirle, enamorado del textil, que va a hacer es todas esas disciplinas artísticas estudiadas y trabajadas, como podía ser su faceta de pintor, su faceta de fotógrafo, su faceta de grabador. Aquí en esta imagen estamos viendo sellos de estampación hechos por él mismo, porque la gran virtud de Fortuny es que no se conforma con coger tampones de estampación y utilizarlos para decorar telas, sino que él primero hace el dibujo que quiere llevar a la tela. Con ese dibujo trabaja el tampón o la plancha de estampación. Era tan perfeccionista y tan minucioso en ese trabajo diario que cuando investigas un poquito, descubres que los cinceles, que las herramientas de los grabadores no les resultan suficientemente sofisticados o que hagan un trabajo suficientemente perfecto, y acude a material odontológico, bisturíes finísimos para trazar esas finas líneas, como vemos en este katagami de la derecha, para que los tampones de estampación sean en sí mismos auténticas obras de arte como grabador. Lo que tenemos abajo a la izquierda es la famosa máquina, que es una de sus patentes. Me gustaría resaltar que Fortuny, hemos dicho que tiene muchas facetas, que es pluridisciplinar, que se dedica a muchas cosas, hay muchos objetos que nos rodean, que cuando descubrimos que han sido diseñados por, llama mucho la atención. El primer fleso de mesa, la primera lámpara de pie, la famosa cúpula de sonido. En el mundo textil, de sus 137 patentes que yo tengo recogidas, apenas 10 se dedican al trabajo textil o a máquinas relacionadas con el arte textil. La que vemos aquí es la máquina que está registrada en la Oficina de Patentes de París. Es una máquina con la que consigue Fortuny ese segundo plisado, que una vez que ha conseguido el plisado en vertical, esta máquina con unos rodillos y unas poleas le permite, colocando los delfos en estas posiciones verticales que vemos aquí, accionar estas poleas y que se produzca en el tejido de estos delfos una ondulación que resultará maravilloso a la hora de determinar, porque los delfos de Fortuny tienen ese doble proceso de plisado, primero el vertical y luego ese ondulado, que cuando estudias cuáles eran sus gustos y descubres que estaba bastante enamorado de la melena de las mujeres,
esa imagen de quitarte la toalla y que la melena resbale con esas ondulaciones. Bueno, pues eso es lo que él quiso reproducir con su máquina de plisar, que esas telas queden ondulando como si fueran una larga cabellera que cubre el cuerpo de la mujer. La que tenemos en el centro es una patente de 1933, bastante desconocida, de una cortina, llamaríamos un estor veneciano, que se va plisando. En la patente solo pone que está construida en un tejido transparente de materia celulósica. Supongo que no quiso especificar más a la hora de registrar la patente para no dejárselo demasiado fácil a los que le copiaban, pero que por el año, celulósico es el lino, celulósico es el algodón, pero celulósico también es el rayón. Y bueno, sería maravilloso tener entre mis manos, entre las manos de todos los que estudiamos a Fortuny, un tejido de este tipo para ver exactamente cuál es esa materia celulósica a partir de la cual construyó estas cortinas transparentes que él decía que servían tanto para visillos, como para muebles, como para librerías, y que dejaban traspasar la imagen que había detrás. Y a la derecha abajo veis algo que a mí me fascina, que son rodillos a los que se acoplaba un mango y que eran capaces de, arrastrándolos, impregnándolos en materia tintoria y arrastrándolos por la tela, crear esas franjas estrechas decorativas que vemos en algunos de los abrigos de Fortuny, esas estrechitas franjas decorativas en el delantero, en los laterales, o que vemos en los cinturones que acompañan a los delfos, o en las partes perimetrales de las sobrevestas que se vestían encima de los delfos. ¿Cómo están talladas estas piezas? ¿Cómo ha ido recogiendo esos elementos? Como veis aquí, le da igual un azulejo. Bueno, la Granada es muy interesante porque además de ser ese homenaje particular que yo creo que hace a la ciudad de donde es originario, de Granada, pues acaba siendo un logo que participa en las etiquetas de su marca, que irán cambiando con los años. O veis esta mantilla, que luego veremos en algunas piezas suyas muy interesantes. También he elegido este tejido almohade que veis aquí, maravilloso, este, que es uno de esta compartimentación geométrica de ese segundo periodo, puesto que todos los primeros tejidos que trabaja Fortuny inspirándose en la cultura persa que pasará a España en nuestros tejidos maravillosos hispano-musulmanes, pues hasta este momento son figurativos y son reproducciones de los persas, que también aparecen muchas veces en sus decoraciones. Y luego en esta segunda etapa del arte hispano-musulmán vemos este tejido almohade maravilloso, que también luego veremos cómo se refleja en su propia obra. El arte turco-otomano o la cultura del Extremo Oriente. Y todas estas inspiraciones las vemos en sus diseños. Vemos en el primero que las propias letras árabes, tanto en su forma cúfica como cursiva, le sirven para hacer en sí misma una decoración. La Granada, esta es una de las piezas estudiadas en este proyecto, una de mis piezas favoritas del museo y que es de una belleza al natural. Espero que la imagen que estoy presentando os pueda transmitir esa cantidad de tonalidades y de recursos pictóricos, porque son pictóricos, aunque sean con tintes en textiles, que él es capaz de crear en sus estampaciones. O esta pieza que veis aquí, que parece un encaje, que es una capa que él hace con esta estampación. Yo recuerdo que aprovechando en el museo un congreso que tuvimos de encajeras,
les llevé a ver esta pieza y les pareció increíble porque no vieron las líneas en que se supone que llegaba el rapor del tampón de estampación. Y me decía la responsable del Congreso de Encajeras, es como si hubiera cogido una mantilla, la hubiera empapado en tinte y la hubiera trasladado a una tela lisa. Es muy difícil entender el trabajo de Fortuny. Y esa la manera de aunar las técnicas todas aprendidas, porque esas ruedas a mí me recuerdan, esas que hemos visto antes de estampación, me recuerdan muchísimo a los carretes de acetato de las cámaras de fotos, que seguro que en algún momento perforo y que utilizo también para hacer esas grecos decorativas. Este tejido que vemos aquí azul estaría reproduciendo ese almohade que hemos visto antes y que a mí me encanta porque forma parte de esas técnicas que él tenía de estampación, que es el lanzar una gota de tinte en el motivo, en el centro del motivo, que se expanda esa coloración por capilaridad de la fibra celulósica y que hasta que no se encuentre esa barrera de aceite seco, se vaya degradando, vaya perdiendo intensidad a medida que avanza en el recorrido de la fibra. O estas piezas estarcidas, estas de una opalanda preciosa del vestuario de Otelo, para que veamos estas distintas técnicas en que él, sobre tejidos planos sin tratar, es capaz de crear la ilusión de esos tejidos del pasado. Que veis aquí, yo cuando veo estos terciopelos de seda lisos, estarcidos de esta manera tan exquisita, me imagino un tampón de estampación más grande y luego otro más pequeño, y luego esos toques que parecen hechos a pincel, a mano suelta, pero que todo esto lo han tenido que analizar los técnicos del proyecto y que os explicarán con muchísimo más rigor que yo. Bueno, pues como decíamos, esto es lo que vamos a intentar mostraros en estas jornadas. Enamorado del textil, como decíamos, intentará hacerlo único, utilizando todas las técnicas artísticas ya exploradas, hibridándolas con experiencias artesanales ancestrales. Estudia los tintes y la manera de estampación de todas las culturas y de todos los momentos, perfeccionándolas con nuevas aportaciones, fruto, como digo, de su propia investigación. Aquí vemos aceites secos que utilizaba en lugar de esas ceras para construir las reservas y que el color no pasara de un espacio a otro. O estos botes, a veces comprados y otros preparados, combinando todo lo que nos van a contar, que es maravilloso. Y el resumen final sería que todos los que hemos participado en este proyecto, tanto en la parte como historiadores, como los científicos que han estado en los laboratorios, hemos intentado aunar esfuerzos, su parte ha sido mucho más intensa, para descubrir los secretos de Fortuny, para desvelar a Fortuny. Porque detrás de ese mago de Venecia, de ese hombre del Renacimiento, el resultado es un espíritu creador y una labor perseverante. Trabajo, trabajo y trabajo. Y como a él le gustaba decir, hay que pensar como un artista y trabajar como un artesano. Muchas gracias.